Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de compras del día. ¿Qué día es hoy? Espera, déjame ver en el móvil. ¿Qué día es hoy? Es día 18 de marzo, claro que sí. Bueno, para empezar, adquirí el Rayman 3D, que es del 2011. Y este lo adquirí de segunda mano. No veis que está súper nuevo. Y esto traía manual de instrucciones, que ahora ya no trae esto. O sea, esto ya no trae esto. Los actuales ya no traen esto. El Yoshi Woolly World, que lo tengo allí, ya no trae manual de instrucciones ni pollas. Ahora son muy cutres los hijos de put. Los hijos de put. Sí. Y ahí tenemos el Rayman 3D. Y vamos a conectarlo a la 3DS. Lo estuve limpiando porque estaba un poquillo lleno de caca, de basura, de mierda, de basura. Vamos a ver. Vamos a ello. A ver, aquí está. A ver qué es esto. ¡Rayman! ¡Rayman! Tiene 3D, tío. ¡Tiene 3D! ¡Tiene 3D! ¡Madre mía! ¡Ubisoft! ¡Bugisoft! ¡Madre mía! ¡Ubisoft! El único juego de Ubisoft que no tiene bugs. O sea, madre que lo parió, ¿eh? O sea, Rayman es el único juego de Ubisoft que no tiene bugs. También lo sacan cada 4.000 años, no es como Assassin's Creed, que lo sacan cada puto año y cada día tiene más bugs. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, está ahí Rayman corriendo. ¡Corre! Bueno, Rayman 3D, o sea, bug. ¡Pulsa yo! ¡Pulsa! Hostia, pues sí que se mira guay, ¿eh? Hostia, se mira guay. Partida nueva, no, cargar. A ver. ¡Mira! ¿No está Roblox aquí o algo así que se llama? A ver, wow. Rayman, tío, qué bonito. A ver, puedo controlarlo con el pad, sí. El claro de helada. Claro que sí. Ya, por favor, es un chiste muy puto malo, ¿vale? Fuera de ahí. Wow, tío, mira qué bonito. Mira qué bonito. Vale. Wow, míralo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Salta, puto! Tiene que saltar esto. Sí, lo ve. ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Hostia! Mira, chaval, qué bien se ve. Pues eso, chavales. Primer juego del día. Este para Nintendo 3DS. Buenísimo. Juego Rayman 3D. Así que, pues, perfectísimo. Así que, vamos a ello. Otra adquisición más. Es mi nuevo juego 18º de 3DS. Con lo que va a seguir acrecentándose ese número de videojuegos. Y bueno, el siguiente juego lo compré. Ese lo compré por 10 euros, este lo compré por 3 euros. Que es el Senses of Sian, la relajación activa. Y lo encontré ahí por poquitos euros. Y dije, pues vale, pa' mí, coño. Vamos a ver, quitar esto. Joder, no tengo uñas, no tener uñas es un asco. Lo encontré por 3 euros en el game. Hoy fui de game solo. Hoy fui de game, mira. Debe tener tanto tiempo eso ahí que ya está cogiendo a óxido. O sea, óxido y roña y... óxido y roña, ¿no? Pero bueno, el juego trae todo. Ya veis que trae todo. Trae el manual de instrucciones, trae el juego. Es muy pequeñito. Y bueno, vamos a probarlo en la 3DS. Que gracias a Dios... ya permite también probar juegos de Game Boy Advance. Tengo ahí la PSP que ya veréis para qué es. Pero por ahora... Mira, aquí está. A ver qué ruido hace. Aquí está, lo carga, ¿veis? Bueno, este lo probaremos luego. Y como veis está todo nuevo. No tiene los pines intactos. Apenas se usaron nada. O sea, la caja estaba abierta, eso sí. Pero los pines no. O sea, los pines estaba sin usar. Y tenemos ahí los dos ya del día. Vamos al siguiente. Que es el... Este es el Ocean. Y tengo el siguiente Senses, que es el de Rainforest. La lluvia en el bosque. Yo me gusta que estos juegos raros. Estos juegos raros son muy guapos. Estos juegos raros que nadie conoce. Estos son lo mejor que hay. Los juegos raros. Las cosas raras de consolas. Las cosas rarillas que hay. A mí me gustan las cosas raras. Y de consolas, consolas pirata y todo este rollo. O sea, vamos a ver. Ahí está. Perfecto, bueno, ahí está. Le quité la suciedad, que aquí también tiene un poquillo, que aún le queda. Pero bueno, eso se lo quitaré después del vídeo.
Y bueno, ahora se ve una estampa preciosa de estos dos juegos. Y bueno, vamos al siguiente, que es este. El Censes Rainforest. Tengo los dos, así, pues oye, quieras o no, son dos jueguillos más. Y son juegos muy curiosos. Los Censes son juegos muy curiosos. Y lo puedes comprobar, que parece que no carga, ahí está. Ya carga otra vez. Que se llama Rainforest. Maravilloso. Y bueno, juegazo, sin duda, ya tenía ganas de un juego así, así que bueno, vamos a ello. Y perfectísimo. Un juego de la marca de Game Factory, o sea, pero bueno, está totalmente en castellano por aquí. Pero bueno, lo tendré que probar personalmente mejor, que ya sabéis que yo durante la semana suelo probar los juegos que voy comprando y doy una crítica concisa si merece la pena o no comprarlos. Por Twitter, que ya sabéis, si me seguís en Twitter ya haré una, siempre hago más o menos críticas de los juegos que compro, pero este ya lo probé hace mucho, así que sé que sí lo voy a recomendar para comprar ya desde el momento 1. Y bueno, encontré una película de Will Smith que es Hancock a 1 euro, así que bueno, de hecho, como anécdota, si veis aquí en la compra, no me la cobró, o sea, no me cobró la película, el del game, o sea, no sé si se le pasó o algo, pero no me la cobró. Y es una anécdota más en el mundo de los videojuegos mía. O sea, no me cobró el game. O sea, 21 euros todo esto. Bueno, 31 si contamos un juego, pero este no se lo compré al game. Esto lo compré en un particular. Así que bueno, aquí está el Hancock. No sé qué coño pasa hoy con las pegatinas del game. ¡Coño! Así que bueno, vamos a ello. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí está, veis que la película está aquí. Desde Will Smith. Y aquí tenemos el UMD Universal Media Disc, que parece, bueno, no parece, está sin usar. O sea, están prácticamente muchos de ellos sin usar. Y bueno, vamos a testearlo pues en nuestra humilde morada para ver si funciona este jueguico. Así que vamos a ver, bueno, jueguico o película o coño queráis. Y para películas hay que ir a vídeo. Así que vamos a ver si lo detecta. Voy a bajar volumen. Porque esto tiene más copyright que su puta madre en tanga. Oh, hay aquí nada. A ver, aquí está. Aquí está. Perfecto, detecta y funciona a la perfección. Vale, me gusta y me alegra que un juego de una película de PSP... Las películas también molan, que te cagas. O sea, las películas de PSP molan mucho. Y bueno, son como un objeto raro de coleccionar, las películas de PSP. Porque, coño, son muy raras de encontrar a día de hoy. O sea, mucha gente tiene sus películas en casa de PSP y no las vende porque, oye, es un objeto muy preciado. Pero bueno, estos son los 4 juegos o 4 adquisiciones más que adquirí hoy. Pero hay una cosa más que quiero mostraros, caballeros. Y es que por el precio de 16 euros adquirí esta maquinita que se asemeja mucho a una Game & Watch. Y es la Game & Watch de las primeras que salieron, pero voy a quitarle el precio porque no me gusta nada en una caja de cartón que le pongan estas cosas, tío. O sea, no me gusta que le pongan estas cosas en cajas de cartón. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, macho. Bueno, ahí está. Perfecto, limpio y para toda la familia. Maravilloso. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, en este juego, bueno, en esta consola de 8 bits, como veis, tiene 153 juegos incluidos. Y es verdad, ¿eh? O sea, tiene 153 juegos incluidos, pero la mayoría son versiones sin copyright de lo que es... Pues de lo que es, básicamente, como veis, es como una Game & Watch preciosísima. Me trajo esta caja que es preciosa, o sea, y trae un manual de instrucciones, que esto también vale bastante, y trae esta cajita, así que maravillosamente parece una Game & Watch y es algo que me alegra. Lo que pasa es que, y lo peor de esto es que usa pilas triple A y tiene un tornillo aquí, pero bueno, eso ya es otra historia que vamos a solucionar el día de hoy, así que prepárense porque vamos a hacer un poco de bricolaje rápido. Y hoy no compré juegos de Game Boy, así que va a ser un vídeo más corto porque hoy quise cambiar un poco la metodología de los vídeos de... Pues eso, de... Este es de compras y quise hacerlo así. Así que vamos a ello. Vale, quitamos el tornillito. Ahí. El tornillito y
Vamos a hacerle, para que no rascarlo, ¿sabéis? Para no rascarlo, estar así, con muchísimo cuidado. Y vamos a ponerle las pilas, que son triple A, recordad, triple A. Son pilas pequeñitas que, bueno, usa la Game Boy Pocket. Para quien no sepa, la Game Boy Pocket también las utiliza. A ver, ahí está. La que utiliza la Game Boy Pocket, recordad. Si queréis pilas, pililas, pues Game Boy Pocket la utiliza las mismas. O sea, no os miento, o sea, tengo la Game Boy Pocket aquí, para que veáis que usa las mismas pilas. Ahí está. La Game Boy Pocket, buenísima consola, preciosísima. Pero bueno, vamos a enchufar esto, que la gente quiere ver cómo funciona. Así que vamos a ello. Vamos a ello, conectamos esto aquí. Y vamos a enchufarla. Lo bueno de esta consola es que tiene retroiluminación. Como veis, podemos jugar con ella a oscuras. ¿No veis? Retroiluminación, o sea, una gozada, o sea, una auténtica gozada. O sea, y tiene, sí, como veis, tiene los juegos, 153 juegos. Ver versus Val, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¡Oh, ya sé! Es como el Mario Bros. De los años 80, tío. Es como el Mario Bros. De los años 80, tío, no me jodas. Es como, es una copia del Super Mario Bros. Espera, voy a enfocarlo mejor, un momento. Voy a hacer una... Bueno, no se ve muy bien porque tiene mucho brillo, pero... Mirad, atentos, ¿eh? ¿No ves cómo es como el Mario Bros? O sea, tú sales de aquí, viene un coche... Pero bueno, y... Joder, que me va a dar... ¡Fuera! ¡No! Ahí está. Lo... Mira, ¿no ves? Vuelcas un coche. ¡No! Joder. No, bueno, pues eso. Vamos a probar otro juego más. Vamos a ver qué más juegos hay. ¿Fútbol? ¿Cuál es el fútbol? Gang Tier 3. ¿Qué es este? A ver, ¿qué es esto? ¿Es un contra o algo así? ¡Hostia, qué guapo! Está de puta madre. ¿Para 16 euros que valió? Ahí. ¿No veis? ¿Estáis viendo, no? ¿Estáis viendo cómo es la consola, tío? Está de puta madre, es pequeñita. Y bueno, como veis, es muy, muy, muy finita. Compárala con una PSP, que seguramente muchos tengáis una PSP. O sea, miradlo enana. Bueno, voy a hacer otro zoom. Otro zoom como... Sí, ya veis el tamaño que es. Que es muy enana, es muy, muy pequeñita. O sea, la 3DS, que es más actual, el tamaño es muy enana. O sea, vamos a compararla con otra que es muy enana y utiliza este tipo de pantalla, que es pantalla retroiluminada, de ahí que su pantalla sea oscura y negra, con la Game Boy Micro, que utiliza el mismo tipo de pantalla, negra total. Ya veis, cuando es negra total, pues es retroiluminada e ilumina muchísimo. Y como podéis ver, ahí está, es incluso más pequeña que una Game Boy Micro. O sea, increíble, muy, muy pequeña. O sea, vamos a probar, yo que sé, un juego con el... las dos encendidas con juegos. Vamos a ver. Vamos a coger un juego cualquiera, yo que sé, el GTA Advance. Véase cualquier cosa. GTA Advance, este, el que compramos la semana pasada. Un juegazo de carreras buenísimo. Y vamos a probarlas con las dos encendidas, para que veáis la diferencia de pantallas. Ahí está. Como podéis ver, son muy similares, o sea, en pantallas... Tengo alguno de carreras. Racing Car, vamos a ver este de Racing Car, aquí está. ¿Veis? No sé cómo puedo bajarle el brillo. No, veis, puedo volver atrás. Parachute, Starval, Honey Mary, Grimstone, Toma en Warba, tiene un montón de jueguitos, ¿eh? O sea, ya veis que esto también funciona, ¿no veis? Lo malo de estas consolas enanas, que son consolas enanas, pues su grosor es finísimo, pero... Es que no tienen un altavoz que sea, digamos, la caña, ¿no? Pero bueno, esta me valió 16 y esta en su día me valió 50. La Game Boy Micro. Micro, como dicen los... ¿Catch Chicken? ¿Qué es esto, tío? ¿Catch Chicken? ¿Y esto qué es, tío? ¡Ya está! ¡Game over! ¡Qué mierda!
Tiene mucha iluminación, para ser una pantalla pequeña. Pero ya veis que esto es así, o sea, esto es así, o sea, son juegos muy, muy Racing Motor. Racing Motor, o sea, mirad, mirad, es un juego, es, o sea, ya veis como... Venga, ah. Venga, venga. Mirad, mirad, Ahí aceleras. Madre mía, menuda máquina de los huevos, Yo era como... O sea, ya veis que no... Pues son muy pequeñas, voy a hacer un circuito aquí de carreras, voy a poner un circuito. Time Attack, sí. Por ejemplo, Time Attack. Y es que es muy enana, tío. Fijaos qué enanas son, tío. O sea, con... la gigante, la DSiXL. O sea, al lado de esta es una puta mierda. O sea, mira, 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 mira qué mierda de enana. ¿Qué mierda de enana es esto? O sea, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? O sea, la Game Boy Micro ya es una mierda al lado de la DSi, O sea, bueno, ya la 3DS ya es un asco al lado de la DSi, o sea, ya es más pequeña. Pues la Micro y esta son un asco, o sea, mira. Madre mía, ¿cuánta portátil hay aquí, O sea, y comparándola con la PSP, vamos a comparar con la PSP, o sea, comparación de tamaños, ya veis que es minúscula en comparación hasta con la PSP, o sea... Ya veis que esto aquí no hay error, no hay mentiras, no hay mentiras de por medio ahí. Las consolas están en la mano para probarlas. Bueno, pero es que esta es maravillosa, tío. O sea, me parece muy cómoda. O sea, me parece muy cómoda. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Ah, no, ¿se apagó? Ah, no, ya decía yo. ¿Tan guar? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¡Ah! Es como el tank de... Del juego pirata, sí, de la consola pirata, se llama Tank y este Tank Attack, o sea, es parecido. Hostia, sí señor. Pues ya veis que aquí, por ejemplo, en la Game Boy Micro, se mira pues de una manera muy, muy, muy pequeñita, ¿no? O sea, ya de por sí ya es enana, o sea, fijaos en el tamaño. Son enanas total, o sea, ya podéis ver que el grosor es... Pues básicamente parecido. Espera que os voy a... Tengo aquí el Yoshi Woolly World, juegazo de 3DS. Recomendadísimo, por cierto. Recomendadísimo. Como, sobre todo lo del cine de Yoshi, que es tan cookie. O sea, vamos a hacer una comparación de tamaños. Vale, tú fuera, apágate. Y ya veis que ahora vamos a comparar tamaños. Mira, tengo aquí un pendrive que es más pequeño que esta consola incluso. Mira, vamos a ver, comparad grosores. O sea, son muy similares, están al lado las dos. Son muy similares. Esta gana más tamaño atrás por la tapa de pilas, ya podéis ver por detrás. O sea, podéis comparar las dos. O sea, veis que está internacionalizada por la Unión Europea. Vamos a ver por aquí también. O sea, bueno. Y tamaños de aquí. Ya, o sea, la diferencia es como una... Es que es una Game Boy Micro. O sea, es una Game Boy Micro de Game Arcade. O sea, de juegos arcade. Muy mona, no me quejo de ella. Y el tanque que os decía lo traía esta videoconsola. O sea, tengo aquí también consolas enanas. Pero bueno, está muy bien. O sea, está muy bien. Aparte que trae luz, retroiluminación. O sea, algo que agradezco por si quieres jugar de noche, ya veis. O sea, apago la luz, por ejemplo. Apago la luz y aquí lo veis. O sea, ilumina que te cagas, O sea, para tener pilas. Wow, últimamente estoy consiguiendo cada consola más chula. O sea... Cada pepino de consola más chula, pero esta está muy bonita, parece una Game & Watch, la verdad. O sea, no me quejo, pero bueno, voy a meter la DS Lite, que esta es mi tesoro, mira, la Game Boy Color ahí, la tal, la de esta la voy a meter aquí también, pero bueno, esta seguramente, pues mira, o sea, la hago un sitio aquí o algo, porque ya no sé dónde meter tanta puta consola, mira, bueno, aquí hay un sitito, ¿ves? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita consola, sí señor! Y la PSP irá para allá, seguramente. Pero bueno, lo que suelo hacer con las consolas estas... Bueno, dejo ahí la DS encendida, pero luego voy a volver, obviamente. Lo que voy a hacer con la consola esta... O sea, que es preciosa. No sé cuánto pesará. Vamos a comprobar su peso. O sea, vemos que la... Yo qué sé, la PSP está allí, que pesa 190 gramos. 189. Igual tiene un cacho de mierda metido incrustado en alguna parte. Joder, qué oscuro está todo, tío. Vamos a ver cuánto pesa con las pilas puestas. La Game Boy Micro pesaba 80 gramos con la batería puesta. ¿Esto cuánto pesa con la batería puesta?
Lo veremos enseguida, caballeros. Vamos a activar la báscula y veremos cuánto pesa la consola con las pilas puestas. 83 gramos. Aún pesa más que la Game Boy Micro. O sea, con pilas. Y con la batería de la Game Boy Micro pesa 80 gramos. Pesa 3 gramos más que la Game Boy Micro. Increíble, o sea, increíble. Es un poquito más pesada que una Game Boy Micro. Pero por 3 gramos, ¿eh? O sea, por 3 gramos. Increíble, o sea, recomendadísima consola. Aquí la tenéis. Recomendadísima. ¿Y qué más decir? O sea, bueno, que podemos también... bueno, que también iba a enseñar la que compré el otro día para todos los que se hayan perdido el vídeo del martes. Del martes. Que compré otra. Compré otra, pero esta es gigante. O sea, aquí está. La compré, pero en un chino. En un chino, ¿eh? O sea, yo los chinos también los en un chino, una consola pirata. Pues aquí tenéis. Compré esta. Una especie de Game & Watch. Que es la puta polla. O sea, pero esta es gigante. Esta ya pesa, ¿eh? Esta ya pesa bastante. Pesa 200 y pico gramos. A ver, un momento. Joder, los destornilladores están por medio. Aquí está. Esta. Como veis. A ver, ¿cómo es esto? Ahí. Vamos, vamos. No, esto sí que es un Game & Watch, ¿eh? ¿Veis? Esto sí que es un Game & Watch. Estoy jugando a la de Strike the Bat. Que, aparte del personaje que estoy controlando, es un puto Game & Watch. O sea, Mr. Game & Watch. Eso, o sea. Y esta la compré. Pero esta, una curiosidad que tiene, es que para cambiarle de juego, lo que tienes que hacer es quitarle la pantalla. O sea, como una microvisión de 1977. Una auténtica maravilla. Pero si comparamos las dos consolas, otra vez, vamos a comparar tamaños. O sea, aún se queda en la mierda. Esta es enana. Esta la compré el martes. No, el... no, espera, espera. El jueves. Esta la compré el jueves. Y esta la compré hoy, el sábado. Y... uf, esta es minúscula. Esta es la Game Boy Micro de los arcades. O sea... y bueno, es una consola que nos gusta mucho a los retro gamers. Porque es coño. Es pequeñita, es ergonómica. Y muy cómoda. O sea, no me quejo. Y lo que voy a hacer ahora, pues es meterlas obviamente todas en sus cajas respectivas. Para que luego comparemos sus cajas. Que también me gusta comparar los tamaños de las máquinas. Oye, yo es mi ilusión, es mi destino. Ya os daré un veredicto y un análisis con el tiempo. Si todos los datos de la consola, año de lanzamiento y demás, que me informaré de ello, sobre, por supuesto. Pero qué super cuca la caja, super cuca. Y mientras que veis esa maravillosa caja, voy a meter en la otra caja, que es un almatroste de la polla, el 3D, el 3 Game and Player One. Y bueno, como podéis comprobar, el tamaño ya hasta en la siguiente, en la caja de las Game and Watch pirata, esta queda en la mierda, o sea, queda en la mierda, sí. O sea, pero bueno, chavales, que gracias a todos por ver el vídeo, gracias a todos por comentar, si comentáis, y bueno, estoy lleno de consolas. Madre mía, pero esta es una gozada de máquina. Y estoy... después me voy a ver la peli, que no sé, me apetece ver una peli. Ya hace tiempo que no veo una peli y bueno, Hancock es la siguiente para mi misión. Y voy a ordenar esto también, tío, que tengo que quitarle el juego a la micro, ahí está, la Game Boy Micro, ahí está, GTA Advance, y la micro ya sabéis dónde va, ¿no? Aquí. No puede estar a la... Está todo acolchado, el cajón está muy acolchado. Y como ahí, ¿no veis que el cajón está acolchado? Está muy acolchado para que las consolas no reciban daño. Ahí tenemos la DS gordita, una gran video consola. Y aquí tenemos... por ahora estoy jugando mucho a este que está aquí, Yoshi's Island. Juegazo por dos huevos, que es un juegazo. Y bueno, ¿qué decir de estas dos consolas que adquirí? Que las dos tienen pantalla iluminada, que es algo que agradezco, pero muchísimo, para jugar de noche. Es un punto positivo total que tienen esas dos videoconsolas. Y bueno, estos juegos los llevaré seguramente para arriba. Y sobre todo el Rayman, por ahora que no lo necesito jugar, lo compré porque lo quiero tener ahí para jugar en un futuro. Así que, juegazo de momento. Todo lo que tenemos es maravilla, juegazos increíbles. Y bueno, pues nada. Que por ahora solo lo que voy a usar es la película. Que es una gran peli. Que algún día me reveré y esas cosas para recordar viejos tiempos. Seguramente que siempre hago esas cosas los domingos. Y nada, colegas, que muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado este análisis.
Y nada, nos vemos en el siguiente, compañeros. Así que voy a dejar esto aquí. Y nada, adiós, colegas. Chao.